Bien, vamos a otro contacto en exteriores. Aumentan los casos de influenza y esto coincide con el inicio de las clases presenciales. Clara Acevedo, buen día, adelante. Buen día, ya estamos con el doctor Tomás Mateo Almelli para hablar sobre esto. Doctor, preocupa mucho el aumento de casos de influenza, principalmente en niños, pero también hay casos en adultos. Buenos días. Buen día, Clara. Sí, es así. Estamos después de 2 años de pandemia, donde hubo muchas restricciones sanitarias, donde no habían grandes aglomeraciones de gente, hoy estamos viendo que estamos volviendo a lo normal prepandémico y vemos que el inicio escolar son centros de propagación y transmisión de este virus que todos los años nos acompaña en la época otoñal e invernal, que se llama influenza. Aún no contamos con vacunas a nivel público, en el sector privado sí, pero son vacunas que tienen un costo elevado que de repente hoy fuerza mucho, más aún dentro de la situación económica que estamos viviendo. Y bueno, lo importante es comenzar a inmunizar, que las vacunas lleguen en la brevedad posible y comenzar a inmunizar junto inclusive con la de COVID. Si es cierto, hoy tenemos una transmisión controlada de COVID, no debemos olvidar que seguimos en pandemia, que las variantes siguen apareciendo, la Delta Crohn, que si es cierto no es más agresiva ni más transmisible que la Omicron o que la Delta. Sigue siendo siempre una variante que hay que tenerle bajo observación y hoy la tenemos menos que las demás variantes en observación porque hoy se realizan en el mundo entero muchos menos test. Entonces es mucho más difícil tener un panorama epidemiológico global, regional y nacional. Lo importante es que sí, influenza está volviendo a tener su rango de importancia, ocupando el espacio dentro de la microbiótica que habitualmente tenemos nosotros de acuerdo a esta estación, y el inicio escolar hizo que se disparen los casos de infección principalmente en niños. ¿Cómo puede afectar esto a los niños y a los adultos, doctor? Y este es un virus que a diferencia de SARS-CoV-2 infecta habitualmente a niños menores de 3 años, por eso son niños que están en el grupo etario de riesgo. Por eso que las vacunas son obligatorias en este grupo etario, así como en mayores de 59 años. Es menos transmisible que SARS-CoV-2, pero también tiene mucho impacto en la salud en aquellos individuos con algún tipo de comorbilidad. Por lo tanto, como todos los años, sugerimos, recomendamos el cuidado. Papá, mamá, si tienes un hijo con gripe, con catarro, con tos, con rinorrea, no lo lleves al colegio. Déjalo a casa, en casa, ve, anda a consultar con tu pediatra. Hoy es, no es recomendable enviar un niño que esté con un cuadro respiratorio al colegio, más aún en este momento donde tenemos una sindemia, ¿verdad? Hay todavía transmisión de SARS-CoV-2 y está comenzando a aparecer los casos de influenza, que muy probablemente de aquí a 4 a 8 semanas tengamos ya un incremento más importante. ¿Cómo diferenciamos entre un síntoma y otro? Porque son parecidos, entendemos así. Vos sabés que se diferencian clínicamente. No podés hablar de especificidad en el diagnóstico, pero sí hay rasgos clínicos característicos de uno y otro. La influenza generalmente es flulo, se le llama. Es un catarro por la nariz y al hino transparente. Hay fiebre, puede haber dolor de garganta, corporal, decaimiento, pérdida del apetito, pero hay más secreciones. En cambio, el SARS-CoV-2 se caracteriza por ser más una congestión seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza. Es decir, uno puede diferenciar clínicamente sin la especificidad del test. Uno tiene que hacerse el test de PCR o el test rápido, que es por inmunofluorescencia indirecta, para poder hablar de, bueno, estoy frente a un antígeno positivo o un genoma positivo del virus de la influenza o del virus del SARS-CoV-2. ¿Y la prevención, doctor? ¿Los mismos cuidados, tapabocas? No, la prevención principal es la vacuna, ¿verdad? Inmunizar a la población en riesgo, menores de 3 años, mayores de 59, pacientes con comorbilidad o trabajadores sanitarios o trabajadores públicos. Perfecto, Clara, enseguida volvemos contigo.